pues ahora también la MSI ha tenido la oportunidad de empezar este ciclo de reuniones. Ahora. Aquí me pone screen sharing with Easy to Monitor. Bueno. Share screen. Ah, bien, ya estamos. Bueno. Share screen. Tarda un poco, ¿no? En teoría, ¿me tienes que dar permiso tú? Ahora. Yo pues. Sí. Espera. Ya estamos. Entonces, ahora tú tienes que elegir la aplicación. ¿Qué aplicación? Ahí, esta, PowerPoint. Claro que. Okay. A ver si ahora. No, no sale, ¿no? Sale todo, salen todas las pantallas. Ahí, ahora sí. Pero sale entera. Entera, perfecto. Espera, sí, déjala así. Yo, sí, pero yo no te puedo ver ni puedo ver nadie. No, solo me vas a ver a mí, no vas a ver a nadie. No, ni a ti, porque yo si estoy aquí no puedo ver a nadie. Ah, sí, sí, pero bueno, vas hablando, te ves bien. Vale, sí. Comienzo yo. Esperamos un poquito. Se están uniendo mucha gente. ¿Cuántos hay? Hostia. Es que me están hablando. Esto no me dice cuánto. Ahora tiempo. Todavía no está online, sí. Sí, ya está online. Espera, voy a poner, para que no se vea tu pantalla, pongo la mía. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vale. vamos a saludar. Esperamos dos minutos y comenzamos. Hay mucha gente, ¿eh? De México, está Juan David. Ah, sí, ya estoy, ya he visto aquí por el lateral, sí. Lo vas viendo, ¿no? Juan Carlos. Perfecto. Muy bien. La nueva forma de hacer congreso. Bueno, yo creo que siendo las 19:30, damos comienzo a la primera sesión del Barcelona Rhinology School. La verdad que voy a hacer algunas observaciones. Primero, que en casa tengo dos monstruitos, así que si los ven aparecer por ahí, no le hagan caso, ya se escuchan. Y luego es que a raíz del coronavirus, todos hemos visto que ha cambiado un poco la forma de hacer los congresos, las conferencias, la educación, un poco toda la vida. Y esto lo había querido hacer de hace mucho tiempo, pasa que no había tenido las ganas, el ímpetu, no las ganas, pero el ímpetu o el estímulo apropiado para hacerlo. Así que aproveché el tiempo para organizar esto y que nada mejor que comenzar con mi maestro, con la sesión inaugural de nuestro Barcelona Rhinology School, que aunque lo esté haciendo yo, lo estamos haciendo de parte del servicio de rinología del Hospital Clinic, que ya saben, tenemos una larga tradición que ha comenzado con el doctor, después el doctor Aloguit y yo, Mauricio, de intentar compartir
nuestra experiencia en rinología. Rinología me refiero realmente a toda la rinología, no solo nos vamos a enfocar a la cirugía endoscópica, a la poliposis, sino que base de cráneo, cirugía plástica, de todo. Así que los invito a todos, a si tienen propuestas de charlas, bienvenidas sean. Si quieren participar también con nosotros, bienvenidos sean. La idea es que mientras más seamos, mejor, y aprendamos todos de una manera fácil. Entonces, la primera sesión es, la titulamos Tips and Tricks en el manejo de perforaciones septales. Primero les voy a dar una pincelada más o menos de nuestra filosofía, y luego el doctor Alovit nos va a dar una pequeña charla y le iremos haciendo preguntas de Tips and Tricks sobre el manejo de esta difícil patología. Aunque en los congresos, los papers salga todo bonito, es una patología que da bastante trabajo. Entonces, lo primero, aquí. Entonces, lo primero es esta filosofía, ¿no? Que queremos aquí que no estamos imponiendo un dogma ni nada, sino todo lo contrario. Queremos crear discusión, debate, y queremos aunar todas las técnicas posibles para dar el mejor resultado a nuestros pacientes. Yo personalmente tengo la filosofía que no hay que encasillarse en una técnica, sino hay que saberlas todas y hay que inventar más para poder hacer una cirugía de precisión. El interés de las perforaciones septales, esto es un PubMed hoy, como ven ha ido creciendo, esto es desde el 2000, pero bueno, está desde el 47 y paulatinamente ha ido creciendo. Siempre ha habido más o menos una media bajo el 2000 de unos 20 artículos por año. Luego ya a partir del 2000, con el advenimiento de la cirugía endoscópica, comienza a aumentar el número de publicaciones. Pueden ver aquí que fluctúa un poquito. Y luego hay un año clave. El año 2011, que ven que casi se duplican el número de publicaciones. Y este año es un año clave, que es cuando el doctor Castelnuovo y su grupo de trabajo publican el caballo de batalla de las perforaciones septales en los años 2000, del siglo XXI, que es el colgajo arteriomioidal. Gracias a este colgajo empieza a crecer probablemente todo el número de publicaciones y ya lo vemos en los congresos, en interés que tiene la gente en este tema. Y bueno, este es un motivo más para partir con este tema tan interesante. Ahora va a aumentar más. Más gente va a poder operar estas cirugías. ¿Por qué? Porque gracias al doctor Alovit y al doctor Castelnuovo tenemos este espectacular libro que realmente ha facilitado el entendimiento de todos los colgajos y del manejo de estos pacientes. Ya ustedes verán que la iconografía es espectacular y es muy fácil de entender conceptualmente el colgajo. Ahora, de llegar a hacerlo es un poco más... Bueno, más que hacerlo, de llegar a que tenga éxito es un poquito más complejo, pero bueno, con la práctica, la paciencia y ayudándonos entre todos lo lograremos. Tenemos una inmensidad de colgajos, pongo algunos que ya son bastantes, para el cierre de perforaciones septales. Luego ya veremos, con el tiempo hemos ido dejando algunos de lado, algunos para casos muy especiales. Ya el doctor Alovit va a hablar un poco más y detallará cuáles son los mejores, de acuerdo a su experiencia. Pero todos estos colgajos se basan en el entendimiento de la anatomía vascular de la nariz. Como todos sabrán, la nariz va a pedícula superanteriormente por la arteria etmoidal anterior, superposteriormente por la arteria etmoidal posterior, ya la pared lateral, suelo, va irrigada por la arteria esfenopalatina, que va a su rama de pared lateral y luego su rama septal, la ya conocida por el colgajo Haddad, que es la arteria nasal posterior. Luego tenemos la arteria palatina mayor, que ya están saliendo colgajos muy interesantes de esta arteria. Hay un trabajo muy bonito del doctor Alovit, pero también de los compañeros de Madrid, que están usando esta arteria para hacer colgajos y cerrar perforaciones. Luego hay pequeñas arteritas, pero no menos importantes, que son ramas de la fascia, la arteria alar nasal, la arteria labial superior, que también podemos utilizarla para hacer pequeñitos colgajos de refuerzo en algunos casos muy específicos.
De manera somera, el tratamiento de una perforación septal, tenemos que pensar en estos cinco ítems. Primero hay que considerar el tamaño. Se sabe que más o menos más de 2 centímetros, 2,5 centímetros es una perforación grande que ya nos va a costar un poco más cerrar. Hay quien podría decir 3 centímetros, pero yo creo que 2,5 centímetros ya le agrega un índice de dificultad a la cirugía. Luego la localización, no es lo mismo cerrar una perforación en el suelo que una que esté alta. La calidad de mucosa, yo creo que es algo de lo más importante. Considera que muchos de estos pacientes han usado tóxicos y realmente la calidad de la mucosa es bastante mala y dificulta mucho realizar los colgajos y levantar los colgajos sin dañar el mismo colgajo. Luego ya lo hablará el doctor Alovit, la calidad del cartílago y del hueso septal, del esmoide y del bomber, porque esto nos va a facilitar de una manera u otra la cirugía. No quiere decir que cuando lo tengan no podremos hacer ciertos colgajos, pero evidentemente nos va a hacer sudar más, nos va a poner nuestras coronarias en juego. Y evidentemente el estado general del paciente, que eso es válido para toda cirugía. Este es un pequeño vídeo de cómo nosotros exploramos las perforaciones septales. Esta es una perforación bastante pequeñita, de casi 13 milímetros, más o menos. Tiene un soporte bastante adecuado de todo el cartílago septal y el hueso septal. Y ven cómo vamos palpando para ver el soporte real, porque aquí en los bordecitos a veces puede que no haya cartílago y realmente cuando abramos la perforación crezca un 20% más. Dicho esto, ahora doy paso al doctor Alovit. Perfecto. ¿Sam? Sí. ¿Sí? Cuando tú quieras. Doy paso al doctor Alovit que comenzará con una pequeña charla y luego le haremos preguntas inquisitivas para ponerlo un poco en jaque. Lo primero, bueno, da la charla y luego ya hacemos las preguntas. Para todos los que están oyendo y escuchando y viendo, si tienen alguna pregunta específica, les ruego que las vayan posteando e intentaremos responder la mayor cantidad de preguntas posibles dentro del tiempo que tengamos. No tenemos límite de tiempo, pero tampoco no nos vamos a extender mucho. Vale, Sam, todo tuyo. Se ve perfecto tu presentación, cuando quieras. Muy bien, gracias Cristóbal por esta iniciativa. Yo pensaba que voy a hablar yo de perforaciones, no me has dejado nada para hablar. Yo creo que es un orgullo tener gente activa que innueva cosas en el sentido de como ahora tenemos esta pandemia y tenemos que buscar cómo comunicarnos, y yo creo que esta es una de las mejores maneras. Agradecer a todos los que están conectados, no puedo verlos todos, saludos a todos. Yo tengo un problema en ver puedo ver mi presentación, pero no puedo ver los demás ni los comentarios. Luego, al final, podemos contestar a las preguntas y si hay dudas, intentamos al máximo contestar. Como bien ha dicho Cristóbal, la valoración perdona un segundo porque no me pasa el charla. Vale. Como bien ha dicho Cristóbal, es muy importante hoy en día, sobre todo si vamos a trabajar con un endoscopio, ver si hay cartílago o no. Y a partir de allí ya podemos ir pensando cómo construir. No es el tamaño lo que manda. Lo que manda más para mí es el tamaño y el soporte del cartílago del hueso. Entonces,
Este flujograma, yo creo que muchos lo habéis visto anteriormente. Si tenemos soporte del cartílago del hueso y la perforación es anterior inferior o media alta, podemos utilizar el colgajo de siempre, de deslizamiento, es decir, robar desde abajo arriba y de arriba abajo, o hacer crossover de un lado al otro y encontrarnos en la línea media. Lo que bien que me ha dicho el Cristóbal, lo que más utilizamos es el colgajo de la arteria mundial anterior. Y gracias a los compañeros de Ramón y Cajal, sobre todo Franklin y Alfonso Santa María, han publicado ahora la arteria palatina mayor, rama la incisiva para perforaciones anteriores. La verdad es agradecer este colgajo porque puede ser colgajo de base o complementario para otros colgajos. Si el tamaño es más grande de 2 centímetros y da igual el sitio donde esté anterior, posterior, arriba, abajo, el colgajo anterior, etmoidal anterior es el mejor para estos casos. Siempre hablábamos aquí si hay soporte de cartílago hueso que nos permite separar la mucosa. Si no lo hay, pues tenemos que ir a la pared lateral o el suelo de la fosa nasal, podemos pedicular anterior o posterior, depende de la perforación. Una pincelada rápida, es muy importante, repitemos esto lo mismo, la anatomía y la vascularización de los colgajos es sumamente importante, hay que saber por dónde pediculamos el colgajo para tener una viabilidad del colgajo. Aquí tenemos la pared lateral, lo mismo como el tabique nasal, que podemos ir valorando si lo vamos a utilizar la arteria esfenopalatina o la pared lateral, la arteria facial, la etmoidal anterior, la etmoidal posterior, ir estudiando el caso con detalle para saber qué colgajo vamos a utilizar. Sobre todo, yo en mis manos, este colgajo, lo de la arteria etmoidal, diría que el 90% lo que estamos utilizando actualmente. Hay algunas modificaciones que pronto vamos a publicarlas, estamos haciendo mediciones, pero la base de este colgajo es la arteria etmoidal anterior, como se ve claramente aquí, y rotando este colgajo para cerrar la perforación. Entonces, este colgajo es capaz de cerrar la mayoría de las perforaciones. Teníamos límite anteriormente hasta 3 centímetros, pero estamos cerrando perforaciones de 4 centímetros con una modificación del propio colgajo para ir extendiendo un poco lateralmente y hacia atrás para llevar más mucosa e intentar cerrar perforaciones más grandes. La verdad, el resultado es muy bueno y estamos estudiando radiológicamente y anatómicamente cuánta cantidad más de lo duplicado podemos utilizar para modificar este colgajo. Yo animo a toda la gente, si hay soporte cartilaginoso o óseo, es utilizar este colgajo. Si no tenemos soporte, pues tenemos que ir a otro colgajo, como el colgajo del suelo de la fosa nasal. No es un colgajo potente para cerrar perforaciones muy grandes, pero al menos las inferiores es muy útil, es levantar la mucosa del suelo o una parte de la pared lateral y pedicular este colgajo en la vascularización contralateral, es decir, cortar todo de aquí, del lado derecho, llevarlo al otro lado y dejarlo enganchado a la vascularización de la fosa izquierda. Muy importante, como se ve aquí, es mantener estos márgenes y nunca reavivar este borde inferior, porque si no, se muere el colgajo. Esta es la visión, se ve de este lado, que hemos mantenido lo que es la unión entre los dos lados a través de este puente de la perforación, el borde inferior, y lo hemos reconstruido con este colgajo.
Si no tenemos soporte cartilaginoso, otra alternativa es ir a la pared lateral, utilizar lo que es el colgajo del cornete inferior o cornete inferior extendido a la pared lateral y al suelo. De esta forma tenemos que cortar lo que es el conducto nasolacrimal, se ve aquí. Y este colgajo tenemos antes, tenemos que sacar el hueso del cornete inferior para darnos un poco de margen de maniobra. Y este colgajo, suturarlo al borde anterior de la perforación. Este colgajo se hace en dos steps. Cuando vemos visualmente, nosotros calculamos entre 3 y 6 meses que esta mucosa anterior está completamente integrada con la mucosa del tabique, lo que vamos a hacer es cortar esta mucosa, este cornete, y pegar esta parte posterior al borde posterior de la perforación y cerrarlo. La verdad es un colgajo bastante útil cuando ya no tenemos más remedios para hacerlo. No lo utilizamos con mucha frecuencia, pero los pacientes que ya habían sido operados previamente, lo hemos intentado, o se ha intentado en otro sitio cerrar la perforación con otras técnicas y se ha fracasado, entonces no nos queda otro remedio hacer este colgajo. La verdad, el resultado es bueno, pero es largo en cuanto al beneficio del paciente, porque tener el cornete en medio de la fosa nasal durante 3 a 6 meses también molesta. Pero bueno, hemos hecho varios, lo hemos publicado también, y es una alternativa a tener en cuenta en nuestros pacientes. Este es el resultado final del lado derecho, y si lo vemos del otro lado sería lo mismo. Hasta aquí son los colgajos que podemos utilizar en tono nasal y ocasionalmente, que no es una cirugía que hagamos cada día. Son pocos casos que hemos hecho, el resultado varía según el paciente. No es un colgajo fácil, es muy sensible y el resultado depende de qué paciente, lo que ha hablado antes Cristóbal, la calidad de la mucosa remanente que está en la nariz es muy importante. Todo este colgajo del pericráneo se pasa en las arterias supracoclear, trococlear y supraorbitarias. Lo que hacemos es despegar lo que es el periósteo, hacemos doble capa y abrimos el frontal por la tabla anterior y por dentro lo que hacemos el draft tipo 3 para comunicar ambos senos frontales y introducir este colgajo. Si veis aquí la rama profunda de las arterias que hemos mencionado antes y reconstruir este defecto, que son totales o casi totales, que no hay otra alternativa de cerrar estas perforaciones. Estas son en general, yo he hablado rápido de las formas y dejo, creo, mejor a criterio de cada uno de ustedes las preguntas y las inquietudes que pueden tener en cuanto a utilizar uno u otro colgajo, y qué tipo de maniobra o qué tipo de sutura, manejo, todo esto lo dejamos a las preguntas que cada uno nos puede hacer. Como resumen, el soporte del cartílago del hueso es fundamental. Los que tienen cartílago hueso, yo recomiendo en la mayoría de los casos utilizar el colgajo de la arteria tendinal anterior. Si no hay soporte, el colgajo del suelo de la fosa nasal es muy útil en las perforaciones inferiores pequeñas y el colgajo de pared lateral es más para perforaciones más grandes. Y dejamos el colgajo pericraneal para casos que sí que podemos intentar, pero sin darle garantía completa al paciente que lo vamos a cerrar y ahí se acaba todo su drama. Porque en algunos casos que hemos hecho, seguían algunos con algunas costras, menos que antes, pero hasta que regenere otra vez y avance la mucosa encima del colgajo pericráneo tardan tanto tiempo.
El libro, yo no voy a explicar más, está ahí y ahí muchos de ustedes han colaborado en algunos capítulos. Nosotros en noviembre, el día 11 de noviembre, tenemos un curso de perforación en Cristóbal y tenemos el invitado estrella como la anterior edición, el doctor Castillo. Si alguien también para el futuro tiene alguna duda, alguna cosa, aquí tienen el mail, Twitter y mi página web. Si alguien quiere preguntar o tiene alguna duda de algún caso que tiene, encantado de ayudar y darle mis consejos. Esto todo, Cristóbal. No sé si... Perfecto, Isam. Has cogido... Fenomenal. He intentado no alargar mucho a la espera que los compañeros tu pantalla y así. Sí, no, quedamos así mejor. Y fenomenal, muchas gracias. Yo creo que ahora podemos pasar a las preguntas. Estoy apuntando aquí ciertas preguntas que va haciendo la audiencia, pero yo quiero, porque aquí hay gente que quiere comenzar, que residentes o incluso gente que ya tiene mucha experiencia, pero quiere dar un paso más. Si nos puedes contar resumidamente cómo es tu historia con las perforaciones septales, cómo nació tu interés y cómo fuiste evolucionando en el tiempo, el learning curve que se dice en los americanos. Yo empecé antes de meterme en base de cráneo, empecé a hacer la técnica habitual que es deslizamiento. Y intenté meter el endoscopio, estábamos hablando de hace 15 años, para mejorar la técnica del deslizamiento. La verdad, el resultado en mis manos era bastante bueno, siempre y cuando tenemos soporte del cartílago. Pero cuando pasan de un centímetro, ya me quedo corto en hacer deslizamiento. Entonces, se tiene que ir a una rinoplastia, un abordaje externo, para intentar bajar más de la parte de arriba y de la parte de abajo. De allí utilicé cartílago en el medio, utilicé fascia. El resultado, la verdad, estaba bueno en perforación pequeña, mediana. Pero cuando nos metemos en la base de cráneo, a partir de allí ya empezamos a ver la nariz de otra forma. Intentamos, antes no entendía cómo funcionaba lo que es la irrigación de la propia mucosa. Y cómo es llevar un colgajo de un lado a otro. Y con la cirugía de base cráneo, y gracias a los neurocirujanos en este sentido, que nos ha dado una visión para mí. Mi opinión es diferente a lo que teníamos antes de los colgajos en dorsales. Y a partir de allí, se publicó más tarde el primer colgajo en 2011 por el doctor Castelnuovo y era, como has dicho, la clave de la perforación septal. Y de allí, si uno le gusta, empieza a hacer cursos, cadáveres, disección, si hago esto, si hago el otro, ayudar por Osiris. Veo aquí los pioneros de Sevilla conectados. Esto nos ha ayudado un poco a ver qué podemos hacer más que esto colgado. Y luego nos fuimos a la pared lateral porque esto colgajo en algunos casos es imposible hacer porque la perforación es grande o no tenemos soporte cartílago tefilonoso para hacerlo. Nos hemos ido a la pared lateral. Pero repito, las perforaciones, sobre todo los que quieren empezar, el colgajo de la arteria abdominal anterior. Y tener paciencia porque estirar mucho el colgajo y hacerlo tensión en 2 días se muere. Hay que dejarlo libre el colgajo. Esta es la clave. Y hacerlo, no, yo diría lo ideal, una tercera parte, pero entiendo la gente que quiere empezar, no tienen capacidad para hacer, cerrar el colgajo, cerrar la perforación y tener como respaldo una tercera parte de más. Pero tener un poco más, unos milímetros más del borde, son claves. Porque al principio lo ves intraoperatorio, lo pones y tal. Ya, qué bien ha quedado. A la semana, 2 semanas, ya empieza, luego al mes ya tienes abierto media perforación. Entonces, esto es muy importante.
para la es dejarlo suelto el colágeno, que no esté a tensión. Y para esto tienes que saber un poco cómo ir más arriba hacia la base cráneo, liberar un poco más, despegarlo del cartílago, ir lo máximo que puedas hacia arriba, cortar la parte de atrás y la parte anterior para rotar este colgajo. ¿Y son trucos que... ¿Puedo? Te interrumpo un segundo. Aprovecho, sí, sí, porque hay una pregunta aquí que está justo relacionada con esto. Es los puntos exactos, bueno, o las incisiones para preservar el pedículo vascular, en el caso de la etmoidal anterior. Los puntos que... O sea, los límites del pedículo de la arteria etmoidal anterior. Vale, yo iría directamente del borde posterior, estamos hablando de perforación mediana, hasta 3 centímetros, más o menos. Sí. Mediana grande. Si cogemos el borde posterior de la perforación y vamos línea recta hacia arriba, vamos ahí hacia atrás, hacia el receso entre lo que es el tabique, lo vamos a poner así, entre el tabique y el rostrum del esfenoides, y cortamos desde arriba lo más máximo que puedas hacia el borde del vómer. Este es el pedículo que nos va a mantener el colgajo. Si no, si está la... He contestado bien a la pregunta. Sí, sí, perfecto. Y yo agregaría una cosita más también, que ya lo mencionaste, que es que el corte posterior del límite posterior del pedículo hay que liberarlo al 100% y lo más alto posible para que te pueda rotar hacia adelante, porque si no es cuando estiras y se te va desgarrando de esta atrás. Exactamente, sí. Perfecto. Ahora tengo muchas preguntas, vamos a ir seleccionándolas. Afortunadamente se van repitiendo algunas, pero para ir por orden cronológico desde que uno ve a un paciente, tú cuando visitas a un paciente con una perforación septal, y ahora hablando más de la actitud médica, más que decirle, mira, te opero y se te va a solucionar, sino que el estudio del paciente, ¿qué le pides a un paciente? Un estudio básico de estos pacientes con perforaciones septales. Yo lo que me preocupa, ¿que consume o no consume? Esto es lo fundamental para mí. Aparte de la calidad de la mucosa, cuando metes el endoscopio, somos rinólogos, todos los que estamos conectados, sabemos si el paciente consume o no. Y a partir de allí, sí, hay que insistir en el paciente y decirle, oiga, si consume, no vale la pena, porque no va a funcionar. Y a todos los hago test de orina de forma no programada. Es decir, cuando vienen y dicen, sí que quiero operarme, digo, oiga, entre ahí al lavabo y déjanos un poco de orina. La orina la hacemos, le damos nosotros el bote. Tiene que hacerlo delante nuestro, entra al lavabo y... Tenemos que tocar la orina, que es muy importante, ¿eh? Parece que tocarla que sea caliente, porque si la trae de casa, estará fría. Y si la coge del váter, estará fría. Pero es muy importante este truco. Es decir, ya sé que no es lo, pero es que nos engañan la mayoría de ellos los que consumen todavía. Entonces, para salir de duda, no decirle, vaya haciendo test y traiga el resultado. No. Quiere hacer la perforación, quiere cerrarla, entre aquí al lavabo y déjeme un poco de orina. Ya está. Perfecto. Sí, sí, así es. El día siguiente ya tienes el resultado. Depende del centro. Te lo hacen y te dan si es positivo o negativo. Esta es la clave. Si el paciente está limpio, ya a partir de ahí puedes ir hablando con el paciente y vides más cosas. Nosotros de norma, no hay criterio para esto, pero de norma pedimos un escáner. ¿Quién nos puede ayudar? Un poco la estructura, si tiene sinusitis o no, en los senos, pólipo, etmoides lleno, si tiene la parte ósea del
de la lámina perpendicular del Bomer vista de forma sagital o de forma coronal, nos puede dar también un poco más de información si tiene un espolón posterior, en qué lado nos puede dar, pero hemos hecho también cierre de perforación sin tener escáner. Yo diría que el 95% tienen escáner, en algunos, por la causa que sea, no hemos tenido. Estos son luego el preparatorio habitual, pero estos son los procedimientos que hacen. Biopsia, si me confiesa que había consumido, ya no hay duda que tengo que hacer una biopsia para enviarle, descartar Wegener o descartar otra cosa. Ahora, los que tienen el picking o los que rascan la nariz con el dedo, esto sí que prefiero hacerles la biopsia porque no sé hasta qué punto ya tenían de base una enfermedad granulomatosa, meten el dedo para quitar las costras y han generado la perforación. Yo creo que en esto sí que está indicada la biopsia. Nosotros, cuando reavivamos los bordes en el quirófano, a todos se envían la biopsia, pero estamos hablando intraoperatoriamente. Perfecto. Aprovechando esto que hablaste de la cocaína, aquí muchos compañeros preguntan, ¿cuánto tiempo esperas desde que dejó de consumir para indicar la cirugía? No hay estudios, pero se calcula entre 6 meses y 1 año. Pero repito, somos rinólogos, hemos visto cientos y cientos de narices. Cuando entras con el endoscopio, ves una mucosa normal, me iría a cerrarle la perforación siempre y cuando esté limpio de cocaína. Es el aspecto y el tiempo que ha dejado de consumir. Sí, yo creo que ahí has dado en el clavo porque, claro, el test de orina te indica que ha consumido un test bueno 72 horas antes. Entonces, claro, si está en el positivo, ese hombre está consumiendo activamente. Pero la inspección, como bien dices, yo creo que ya gracias a ti o todo el tiempo que hemos llevado en esto, es uno ya ve la mucosa del consumidor y es bastante, no es fácil, pero uno ya se habitúa, ya te lo hueles. Aunque tenga test negativos, ya por aspecto tienes duda, yo creo que hay que ir a hacer test de pelo, que ya es más difícil conseguir dónde y todo, pero bueno, te va a dar una ventana de al menos 6 meses del consumo activo del paciente, ¿no? No sé qué opinas. Sí, sí. Yo creo que es a ver, hay test de pelo, no lo tenemos implantado en nuestro servicio, pero sería una alternativa para descartar lo que estás diciendo, que nos da más margen a posteriori. Nosotros no tenemos experiencia, existe, pero nosotros no tenemos esto en el servicio. Sí. Y para terminar el tema, no sé si nos puedes comentar de estos pacientes, porque estos pacientes, hay gente que les pide anticuerpos para descartar enfermedad granulomatosa y salen positivos. Pero no necesariamente tienen una enfermedad granulomatosa. No sé si puedes comentar algo acerca de ello. ¿Me puedes decir de nuevo? De estos pacientes que consumen cocaína, sí, que a veces tienen anticuerpos positivos. Sí. ¿No? Esto hemos tenido varios, sobre todo lo que consumen actualmente, porque sabemos que el levamisol, que es lo que se mezcla con la cocaína, tiene efectos secundarios y vasculitis, no solo a nivel nasal, también a nivel cutáneo. Y estos también tienen un tipo de ANCAS, de no las habituales, que son positivas. Y muchos de ellos nos vienen de otros centros que ya están biopsiados con ANCAS positivos y se catalogan como enfermedad granulomatosa. Es totalmente una enfermedad diferente de la de Wegener o otras enfermedades granulomatosas, porque es causa-efecto. Si deja de consumir, ya no va a tener el problema.
No está recomendado operarlos a estos pacientes, porque de hecho están consumiendo, porque si sale positivo, la mayoría que tienen estas ANCAS alteradas, le haces test de orina y salen positivo. Es muy importante encontrar un compañero de autoinmune que trabaje codo a codo con nosotros en estos casos. Porque los que trabajan con nosotros en el clinic son gente experta en enfermedades granulomatosas, sobre todo en Wegener, y estas cosas no se les escapa. Es decir, si él ve alguna alteración atípica de las ANCAS, ya directamente tienen la misma teoría, la misma actitud como nosotros. Entra al lavabo, orina fresca, caliente, analizamos la orina. Esto es fundamental para evitar este error de ANCAS positiva, enfermedad granulomatosa. Perfecto. Ya para terminar del tema de síntomas, doctor López aquí nos pregunta, si un paciente no sabe que tiene su perforación, ¿le ofrecerías cirugía? Y agrega, ¿qué síntoma te parece el más decisivo para indicar una cirugía? Yo creo que no he operado ninguno, porque le he visto las cuerdas vocales, he metido el fibro y tenía perforación. De hecho, muchos te dicen que ya lo sabía y no quieren hacer nada. Los que vienen a buscarnos son la gente que tiene síntomas, sobre todo costras. Costras y infecciones repetidas. Estos que han dado vueltas y había visto algunos hace 15 años y le he dicho, oiga, lavado es serenucosí y no hay ningún tratamiento. Pero hoy en día ya podemos ofrecerles una solución. Y estos pacientes van dando vueltas, tienen costras y al final acaban en un centro u otro. Pero no por casualidad hemos encontrado. Y esta paciente normalmente ya tenía la perforación anterior y la mayoría no quiere hacer nada porque es asintomática. Y una perforación asintomática, por mucho que sea perfecto, el cirujano no se iguala al estado basal que tiene ahora el paciente. Es decir, paciente con perforación limpia, que no tiene síntomas, no tiene costras, yo lo cierro y a lo mejor lo dejo con más síntomas que antes, en mis manos. Sí, sí, por eso prefiero, salvo, ahora entramos en tema estético. Uno que tiene un poco de silla montar, ya viene a buscar una solución para su parte estética y para reconstruirlo, lo que es el dorso nasal, a lo mejor nos conviene ponerle un colgajo para cubrir el cartílago en esta zona. Ya nos ayuda un colgajo para cerrar la perforación. Y ese es otro concepto. Perfecto. Ahora entrando de lleno a la cirugía, hay una pregunta interesante. Si en caso de perforaciones con desviaciones septales, ¿cómo manejas esto? ¿Se hace la desviación y la perforación o no haces caso omiso a la desviación? En el caso también, aquí me están escribiendo, si hay un espolón grande, ¿qué haces con aquel espolón? Que también te puede poner en juego el colgajo. Sí, yo en estos casos, como lo voy, si hay espolón, el otro lado no tendrá nada. Iré a buscar el colgajo del otro lado. Una vez tengo el colgajo, ya puedo ir despegando poco a poco lo que es el espolón y quitárselo. Pero una vez hecho el colgajo. Si no, estamos jugando estropear el colgajo de un lado y luego lo voy a quitar del otro lado, se queda el hueso y el cartílago desnudo de los dos lados. Pero al menos en mi experiencia, iré a buscar el lado bueno, que sé en la posibilidad que me puede dar buen colgajo, y a partir que lo tengo despegado, iré a buscar el espolón septal. Ojo, estos espolones septales posteriores, no sé si podemos categorizarlo como asintomáticos, porque un espolón posterior no va a dar síntomas. Ir a jugar
el éxito de mi cierre de perforación. No sé si un poco de luxación para que se rompa el hueso sin hacer maniobras, y si es espolón pequeño lo quito. Pero no me preocupa tanto como cerrar la perforación. Perfecto. Y avanzando un poquito más, también un tema peliagudo, que es, yo creo que es lo que te hace tardar más de la cirugía, las suturas. Si tienes algún tips para colocar los puntos de los colgajos, o cuántos puntos usas y qué tipo de sutura usas. Vale. Yo antes, te acordarás, teníamos obsesión con las suturas, que tenemos que hacer sutura arriba, abajo, por el lateral, incluso la parte inferior, que no hace falta. Y luego cada vez iremos a hacer menos. La clave es tener un colgajo suelto. Te puede dar la parte anterior, que se queda por gravedad tapando la parte inferior. ¿Qué nos queda en este caso? La parte anterior, la parte superior. Con un punto la parte superior en el medio y un punto en la parte anterior, tienes suficiente. Ahora, si eres capaz de darle una en la parte posterior sin romper el colgajo, una en la parte superior en la parte anterior, sería perfecto. Y otro tema importante que yo me obsesionaba en darle el punto y que lo vean todo el mundo, es que es un grave error. A veces te sale mejor con un frontal, trabajando dos manos, pones el frontal con una buena luz y con dos manos, o con teniendo una visión tridimensional con el portaaguja y la pinza, a lo mejor te sale mejor. Entonces, está bien darlo y grabarlo por una vez, dos, pero luego yo creo que también tienes que pensar que a veces, no a veces, muchas veces, yo las anteriores doy todos con frontal, la esquina anterior intento hacerla con frontal y la posterior la hago con el endoscopio si no puedo. Ahora, si la puedo hacer con frontal, la hago con frontal. ¿Qué sutura utilizo? Becril de 4 ceros, una aguja, no la pequeña, hay otra mediana. Si alguien está interesado, tengo la foto, que no es tan pequeña, pero el hilo también es bueno. Es decir, hay agujas de 4 ceros, son muy pequeñas, pero hay otras que son un poco más grandes y esta es la que utilizo. No sé si te acuerdas del Sí. Del nombre del... Tiene la medida de la aguja, no me acuerdo. Ah, no recuerdo. Como ya lo tenemos, nos ponen siempre esa. Sí, lo pide la enfermera que lo ponga y ya está. Sí. Pero bueno, son agujas no grandes. Para la parte anterior, aguja grande. La parte posterior endoscópica, aguja pequeña, mediana, porque la pequeña tampoco te va a servir. Una de 6 ceros de prolone, si lo quieres utilizar, o de 5, no pasa nada. Becril, sí. O también te puedes utilizar prolone, que no hay ningún problema, ¿eh? Prolene es más permanente, pero yo creo la clave, si quieres utilizar una no absorbible, es porque quieres dejarla más tiempo. Y esto en una semana o dos semanas tiene que cerrar la perforación. Entonces, ir a buscar para tener un cuerpo extraño allí, en mis manos, yo creo que Cristóbal tampoco, no utilizamos prolene. Utilizamos más perfil de 4C. Sí. ¿No te acuerdas de Laura, una fellow que tuvimos? Me regaló unas suturas de Becril con una aguja recta muy pequeñita. Y la probé, es bastante útil, sobre todo para el punto posterior. Pero bueno, fue una prueba. Es que hay que hacer, y hay que probar, y hay que estar cómodo haciendo. Sí, otra cosa que no obsesionarse en hacer solo término terminal, es decir, juntar la mucosa con la otra y hacer la sutura al mismo. Lo puedes poner un poco por encima y pasar el hilo al otro lado y volver, que es mucho más fácil. Y como luego se atrofia el colgajo, se queda las dos a la misma altura. Son trucos que a veces te ayuda porque el punto de arriba es sufrido. El colgajo lo puedes hacer media hora y el punto en 20 minutos. Sí.
Aquí hay una otra pregunta, es si crees, ya lo hablaste un poquito al comienzo, pero si crees que hay alguna utilidad de poner o de interponer algún tipo de fascia, cartílago u otro colgajo del otro lado para asegurar el cierre, o cuándo lo harías más que nada, porque hay algunas que uno va directo, pero hay otras que a veces se puede interponer A algún ver, otro colgajo. los otros, bueno, es mi experiencia personal y no hay nada científico, entre comillas, pero puedo operar de mi. Las últimas perforaciones grandes de más de 4 centímetros, que ya iban para pericráneo, pero lo hemos intentado cerrar con un colgajo de la arteria etmoidal anterior y posterior, es ir mucho más hacia atrás, incluso al rostrum del esfenoides. Y de allí ir la parte inferior, ir mucho más hacia la pared lateral, hacia el meato inferior y una parte del cornete. De esta forma tienes un lado ancho y más largo. Pero a veces no es suficiente. En algunos casos hemos puesto en el lado contralateral algún tipo de fascia lata del propio paciente. Estos son como extras para cerrar perforaciones al límite de la indicación de la. Y la verdad, nos ha ido bien en los últimos 2 colgajos que hemos hecho de más de 4 centímetros, 4, 4 y algo. Nos ha ido bien poner un colgajo modificado de la arteria etmoidal, que serían las dos, anterior o posterior, y al mismo tiempo poner fascia lata en el otro lado. Ahora, en perforaciones medianas, es que no tiene sentido poner nada porque no se aguanta nada en el otro lado. ¿Por qué? Porque no tienes otra mucosa para poner. Entonces, si quieres poner cartílago, se queda el cartílago, una parte desnudada al aire. Esto se muere a la semana. En estos casos, si quieres poner un injerto de mucosa del suelo por encima para asegurarte, que es una alternativa, pero yo creo que es sobre tratamiento, porque si un colgajo bien hecho se tiene que cerrar sin hacer ningún soporte de cartílago o de fascia lata del lado contralateral, excepto en las grandes. Perfecto. Se puede combinar dos colgajos también. Gracias al colgajo que han publicado los compañeros de Ramón Cajal, Franklin y Alfonso. Puedes hacer un colgajo de la arteria etmoidal de un lado y de la incisiva, pero más inferior del otro lado, rotarlo para reforzar esta, que es una alternativa. Pero Sí. repito, si estás cómodo con un colgajo, nosotros en los colgajos de perforaciones de menos de 3 centímetros no ponemos nada. Fenomenal. Preguntaba nuestro amigo Franklin Mariño de Madrid si para los colgajos de pericráneo doblas el pericráneo para recubrir, perdón, colgajo pericráneo con nariz en silla montar que requiere reconstrucción con costilla. Si usas el mismo pericráneo para cubrir la costilla, ¿has tenido algún caso Sí, así? sí. De hecho, suturamos lo que es se tiene que hacer con una arduino abierta, abrimos lo que son los cartílagos superiores, se coloca el cartílago costal allí y el colgajo de pericráneo se irá de un lado y de otro lado y se sutura por encima. Y así la piel se queda cubriendo lo que es el colgajo. El colgajo cubre lo que es el cartílago por los dos lados. Fenomenal. Y ahora ya tenemos más o menos el paciente terminando la cirugía, la anestesista feliz. ¿Qué pones splints, taponamientos? ¿Qué tipo de Todos splints? llevan láminas de silicona. Lo dejamos. Yo cada vez las dejo un poco más de tiempo para evitar que toquen con el dedo para quitar alguna costra. Algunos que son por causa del picking de la perforación, le he dejado 3 meses. Los otros, depende de qué tipo de persona, si es muy nervioso, lo dejo un poco más porque sé que luego va a meter el dedo y
y va a rascar el colgajo. Entonces, en estos casos, yo voy viendo el colgajo, levanto un poco la lámina y voy viendo cómo está sanando el colgajo. Y cuando esté correcto y yo me fío que no habrá costras, lo quito. Pero repito, no hay norma fija. Puede ir de 2 semanas, el más pronto, a 3 meses. Casos excepcionales que quiero que el paciente no meta el dedo porque la perforación se ha hecho por esta razón. Perfecto. ¿Y taponamientos no usas? No. Nada, no. Perfecto. Puede poner taponamiento, pero lo quitan en 24 horas, 48 horas. Pero normalmente no lo utilizamos. Vale. Aquí Rolfo Nazar de Chile nos pregunta, ¿cuándo retiras en un caso normal los silastics o los splints nasales? 2-3 semanas. 2-3 semanitas. Sí. Perfecto. Aquí una pregunta interesante, que ahora que está tan de moda el tema del olfato con el coronavirus, ¿es si has visto algún problema olfatorio posterior a la utilización de colgajo etmoidal anterior o colgajo más extendidos? Lo podemos contestar pronto con datos, porque toda la experiencia nuestra, todos van con olfatometría, desde sacarina, escalas analógicas, calidad de vida, todos van con este criterio. De momento no hemos analizado los resultados, pero mi experiencia personal me dice que no. Es más, yo no quito mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria se mueve porque todavía está regada por la arteria desde arriba. Entonces, si yo lo muevo de un lado a otro, no lo estoy, bueno, hablando de sin tener una histología clara de hacer una biopsia después de hacer la perforación. Pero el concepto no es quitar la mucosa como hacemos en colgajo nasoceptal. Se corta de arriba y esto lo pasa a otro lado. ¿Sí? Aquí no. Aquí se mantiene, de hecho, la rima olfatoria desde arriba a abajo. Entonces yo voy paralelo al olfato. No, los pacientes no nos han quejado. Pero de manera científica, pronto podemos contestar a esta pregunta. Fenomenal. Y ahora preguntan también qué pomada usas en el postoperatorio, si le dejas alguna pomada a los pacientes. Vaselina mismo. Vaselina. No, nosotros utilizamos aquí el rinucus vitamínico, pero tampoco tengo vaselina. A veces al paciente digo, oiga, ¿puedo poner vaselina? Perfecto, no hay problema. Lo que sí nosotros, y tú lo sabes, nosotros citamos al paciente cada semana para ayudarle a quitar estas costras, sobre todo al principio. Como lleva el silastic, es de agradecer que el paciente venga, al menos le explicas bien cómo ha ido la cirugía, si tiene algunas costras las puedes sacar con una pinza suave, explicarle cómo hacer los lavados, la pomada, y yo creo que es una forma que le haces ver que no tiene que meter el dedo y que los lavados y la pomada son fundamentales. Perfecto. Vale, vamos a 2 preguntas más porque ya estamos casi en la hora de en vivo. A ver, aquí hay una pregunta interesante. Es el porcentaje de rinitis atrófica tras hacer el colgajo de corneta inferior, si has visto algún caso de rinitis atrófica. Sí, seguramente son compañeros que no es de España, de Europa, la pregunta. No por nada, porque aquí en Europa vemos muy poco. Llevo haciendo rinología 25 años. Y yo he visto una paciente, una que tenía pólipos, que estaba operada varias veces, le había sacado cornetes, ¿no? Una única paciente que ha tenido una rinitis atrófica. Yo no sé por el clima que tenemos o
por los patógenos que tenemos en la nariz, tenemos muy poca incidencia en general, incluso en la base cráneo, y después de sacarle los cornetes medios y cornetes inferiores y vaciarle toda la nariz, no tenemos rinitis atrófica ni síndromes de nariz vacía como, bueno, algunos que es de aquí, pero el resto, como iatrogenia y causa-efecto de la rinitis atrófica, no tenemos. Yo personalmente no he visto. Aquí, repito, no es mi colgajo favorito, ¿eh? Lo dejo en stand-by para cosas que no puedo hacerla de otra forma. Y le diría que serían 5-10% máximo del porcentaje de perforaciones. Pero bueno, aquí aprovechando esto, hay una pregunta, yo creo que ya casi la última, es si has tenido que reoperar algún paciente y qué has tenido que hacer o qué te has planteado en aquellos casos. Esa es buena pregunta. Yo creo que los que vais a empezar o ya tenéis cierta experiencia, veis que lo que he presentado es muy chulo, dibujos bonitos, pero a mí me fallaron muchísimos también al principio. Que no os desesperéis. La tasa de éxito viene de la experiencia, no de vídeos que vas a ver míos o del otro. Tienes que hacer, y sobre todo en cadáver. Esta es la clave. Entonces, depende de la experiencia que tengas, vas moviendo en el campo, vas eligiendo qué colgajo puedes utilizar. Perfecto. Aquí respondiéndole a doctor Mariño de Madrid, que claro, me invitó a dar una charla también de perforación en el curso de ellos de perforaciones, y respondí lo mismo que tú, que no teníamos casos de rinitis atrófica. Él pone que en Madrid hay más, que cree que es por la humedad. Le aprovecho de contestar que estoy trabajando ahora con la gente de Barcelona Supercomputing, investigando sobre el tema este, a ver si la humedad tiene algún impacto en la respiración, en la sequedad de la mucosa o en la sensación de sequedad de costras de las mucosas. Lo veremos. Aún no se sabe mucho, no hay nada claro científicamente, pero sí que lo que es verdad es que, dependiendo de la región geográfica, hay pacientes que tienen síntomas y que cuando se mudan de un lado a otro desaparecen los síntomas o aparecen los síntomas. O sea, hay que tenerlo también presente y adaptar las cirugías o el manejo del paciente a la localidad geográfica. No, solo un comentario. Si he empezado a hablar de los colgajos, no he acabado de contestarte a la pregunta anterior. Si me falla un colgajo, sobre todo la arteria etmoidal anterior, siempre tienes el otro lado. Por eso es muy importante no utilizar el otro lado para poner allí más cosas y más injertos y más fascias y más. Déjalo tal cual, porque a lo mejor en el futuro, si no funciona el lado izquierdo, lo tienes que ir al lado derecho o al revés. Entonces, es una alternativa que le tienes a mano, porque una vez epitelizado la mucosa en el lado que has hecho el colgajo, el primero, si te falla, espérate 3 a 6 meses y ves al otro lado, que puedes hacer el mismo y aprendes de los fallos que has cometido en la primera. Y de esta forma tienes 2 colgajos, uno de reserva y otro, pero estamos hablando de la gente que empieza a hacer colgajos, pero la clave es tener un colgajo libre, libre, pero libre me refiero sin tensión. Esta es la clave, porque si no, el colgajo a tensión se muere en 2 semanas. Fenomenal. Último, que me lo han preguntado varias veces, la edad para reparar una perforación, o sea, a partir de qué edad, y si tienes alguna experiencia en niños. En niños no tenemos experiencia porque no tenemos niños en el hospital. La edad, yo creo que no hay ningún límite, pero dudo que un paciente de 70 años con una perforación antigua que me venga a los 70 años para arreglar, o 80 años.
que es el mismo concepto, no tenemos, pero la calidad de la mucosa, lo mismo como la piel, seguramente no me va a dar el mismo resultado que gente joven. Al menos quiero entenderlo así fisiológicamente. Pero los pacientes mayores ya están conformados con lo que tienen, no vienen a buscar una solución para su perforación. Exacto. Bueno, yo creo que llevamos 1 hora 5 minutos. Yo creo que es suficiente de tanta información, de tanto nivel. Quiero agradecer a todos, en especial quiero agradecer a mi maestro, al doctor Alovit, por la excelente charla y por compartir la experiencia con ustedes, porque conmigo la ha compartido desde hace años. Y nada, los espero en las próximas transmisiones. La siguiente hablaremos sobre papilomas invertidos, el manejo de papilomas invertidos avanzados. Y de vez en cuando iremos invitando a POPES, a gente del máximo nivel, para que compartan su experiencia con nosotros y podamos ir aprendiendo y compartiendo juntos. Muchas gracias a todos. Gracias, Issam. Gracias por la invitación. Que descanses, te lo mereces. Gracias a todos los que estáis escuchando. Es un placer. Muy bien. Vale, hasta luego.